Para los próximos días se espera el ingreso de dos frentes fríos, cuales uno podría generar lluvias en la mayor parte del país, según indicó César George, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume. Añadió que para inicios de la próxima semana espera lluvia en territorio guatemalteco. Bueno, la presión atmosférica ha disminuido para el día de hoy jueves. Tenemos entrada de viento sur, eso favorece a que tengamos mayor entrada de humedad. Vamos a mantener un ambiente cálido durante el día. Sin embargo, existe una probabilidad de que se presenten algunas lluvias de carácter disperso de regiones del sur al centro del país. En cuanto a frentes fríos, estamos monitoreando el acercamiento de dos frentes fríos, uno bastante débil que podría acercarse al norte de la península de Yucatán el día viernes en horas de la tarde. Esto podría favorecer a que el viernes incremente la nubosidad de regiones del norte, donde puedan presentarse algunas lluvias de carácter disperso. Sin embargo, el frente frío que se ve un poco más fuerte es el que incursionaría el día lunes, que sí estaría favoreciendo, por ejemplo, con lluvias de lunes a miércoles de la próxima semana en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país. Por tal motivo, hizo un llamado a los guatemaltecos para que durante el día se puedan proteger del sol y en horas de la tarde se puedan abrigar, ya que en horas de la tarde y noche y así de la madrugada, las temperaturas podrían bajar en diferentes partes del país. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.